¿Cuánto tardará en salir el sol, teniente? 4 minutos. Bien, ¿están listos los interceptores? Sí, señor, hemos estado en alerta roja desde las 600 horas. Si perdemos contacto, lo suplirá con sonido. Sí, señor. 3 minutos, teniente. Lo que no resisto es esta sensación de impotencia. La actividad solar oculta muy bien a los ovnis, señor. ¿Cree que pueden intentar algo? Puede estar segura, Lake. Deme cámara de superficie. Sí, teniente. 50 segundos. Radio de interferencia 2/7 y va en aumento. El nivel de interferencia está llegando al límite, señor. Bien, creo que nos vamos a quedar sin comunicación. Estamos perdiendo imagen. Dejaremos la línea abierta y probaremos cada 6 segundos. Buena suerte. Gracias, señor. Deme la superficie. Menos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Orientación de radar 184, distancia 20 millas. Cámara 3. Lance los interceptores. Interceptores, despeguen de inmediato. Despeguen de inmediato. Quince millas. Interceptores, mantengan la comunicación abierta para recibir instrucciones de emergencia. Nueve millas. Despegue de interceptores sin novedad. Estén atentas. Altera su curso. Felicite de mi parte a los pilotos interceptores. No han sido ellos. ¿Qué? Se ha desintegrado sin razón aparente. Gracias, teniente. Llame a Paul Foster y mire cuándo sale el próximo vuelo lunar. ¿Va a ir a la base lunar? Sí. Quiero saber por qué llega un ovni a 4 millas de la base lunar y se autodestruye. ¡Ovni! Lavado de cerebro. Unidad móvil 2 a control. Sí, comandante. Rastreamos la zona y no hay ningún resto del ovni. ¿Qué informe le han pasado de Helicon? Encontraron el lugar de la posible caída, pero nada positivo. Ahora están en la superficie. Está bien, control. Corto. ¿Qué espera encontrar? Si se ha desintegrado en el aire, los restos habrán producido un gran número de cráteres en una amplia zona. Sí, y la superficie lunar ha sido marcada por los meteoritos durante miles de millones de años. Ya lo sé. Pero ese ovni llegó a 4 millas de la base lunar, Paul. Una posición perfecta para atacar, pero luego explotó. ¿Por qué? Buena pregunta. Espero que el móvil 1 nos dé la respuesta. ¿Tú qué crees? No sé. Es difícil asegurarlo. Stryker querrá saber. Tú tienes el mando en este vagón, amigo. Gracias.
Tal vez los aparatos de grabación puedan decirnos más. Regresemos a la base. Sí. Controla 2. Adelante, control. Móvil 1 a punto de llegar. Correcto. Nosotros volvemos también. Corto. A casa, James, si no escatimes velocidad. ¿Qué tienes ahí? Ah, un pedazo de roca lunar. La cogí cuando estábamos en la superficie. ¿Te acuerdas de Harrison? Creí que se iba a volver loco el día que encontró una. Creyó que había hallado un diamante auténtico. Sí, lo recuerdo bien. Y nunca olvidaré la cara que puso cuando supo que no valía nada. Sí, será un pisapapeles bonito. Veamos. François, Denise, Silvia. Ah, Silvia tiene preferencia. Creo que voy a ir a control para ver si han averiguado algo de... las grabaciones. Hola, chicas. Dame una. ¿Quién es ese? ¿Qué más da? Sigue jugando. ¿Qué ocurre aquí? Tengo una flor imperial. ¿Creéis poder ganar, muchachos? ¡Escuchen! Oh. Ah, vamos, pequeño, encárgate tú de él. Anda. ¿Qué? Levántate, 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 levántate. Aquí control. ¡Emergencia interna! ¡Emergencia interna! ¿Qué te ocurre? ¿Dónde está Dale? ¿Qué han hecho con Dale? Quieto. Andy. Andy. Conrad.
¿Cómo está, Nina? Siéntese. Podría estar peor. No me he roto nada. ¿Desea contárnoslo? Claro. Conrad entró en el control y se quedó allí mirándonos. Se le veía aturdido, asustado. No sabía dónde estaba. ¿Y qué pasó después? Bien, le pregunté qué le pasaba, qué le ocurría o algo así. ¿Y? Empezó a darnos golpes. Las chicas intentaron detenerlo. Ha sido todo tan rápido. Era bastante fuerte. Estaba fuera de sí. Estoy segura de que no sabía... ¿No sabía qué? ¿A quién atacaba? Sencillamente no sabía quién era. ¿Aún con eso, señor? Sí. No parece tener más sentido del que tenía hace 4 horas. Las personas que estuvieron en contacto con Conrad declaran más o menos lo mismo. Mira esto. Aturdido. Se le veía como ausente. No parecía reconocerme. Me disparó indiscriminadamente sin tener razón alguna. El parte médico de Conrad de hace 3 semanas. ¿Y? Todo normal. ¿Y sobre el factor valor? Un 98%, casi un astronauta perfecto. Se vio en situaciones difíciles durante estos años. Siempre tranquilo, jamás perdió la cabeza. Hasta ahora. Salimos hacia la Tierra a las 1400 horas. Conozco a alguien que querrá algunas respuestas. El general Henderson. ¿Hace mucho que espera? Lo suficiente para estar echando humo. Justo lo que necesito esta mañana. Gracias. Siempre puedo llamarlo inventando alguna excusa para sacarlo del apuro. ¿Se le ocurre alguna que dé buen resultado? ¿Y si le digo que hay fuego en el estudio? Ah, no, haría falta un terremoto para quitarme a un general furioso de encima. ¿Y un ataque nuclear? Podría servir si fuera uno grande. Buenos días, capitán. Buenos días. ¿Dónde está? Gracias. Necesito apoyo moral. Buenos días. Buenos días, capitán. General Henderson. Stryker, debería darle a usted... ¿Ya conoce a la capitán Lake? Oh, claro que la conoce. ¿Dónde está ese informe? Aún no lo he preparado. El comité se reúne dentro de 3 días. Necesito su informe y todas las cifras. He estado ocupado. Escuche, hace falta dinero para dirigir Seattle. Hace falta bastante y esta vez tendremos que pedirle a la... Eso es cosa suya. Usted consigue el dinero y yo dirijo el negocio. Stryker viene buscando sangre. Me estoy jugando el puesto. No es que sea tan importante, pero si yo me voy, usted no obtendrá aquí muchos votos de popularidad. Eso es una amenaza general. No por mi parte. Los dos podemos irnos mañana. Y no crea que no lo he pensado, pero usted tiene una carga más grande. Dedicación. Recapacite. ¿Quiere que le programe el ordenador para obtener las cifras? Él tiene razón, ¿sabe? Sí, está en lo cierto, en efecto. A veces es más difícil acertar que equivocarse. No... Deje en paz el ordenador. Tengo que saber lo que le pasó a Conrad. Capitán Sanders, emergencia. Capitán Sanders. Hola, Beaver. Hola. Ah, Beaver. ¿Eh? ¿Ya han llegado las piezas del G6? Me temo que no. Tendrían que haber llegado ayer. Verás, chico, ayer solo llegó un cargamento, papel. Pues pídelas, Beaver. Ah, claro. ¿Papel? ¿Es una broma? ¿Pasa algo? ¿Cómo va eso, Paul? Parece que la zona que rastrearon Dale y Conrad fue el sitio en el que se estrelló el OVNI, pero esperamos que nos lo confirme el ordenador. ¿Qué ocurre? Beaver. Contesta, ¿pasa algo?
Beaver. No se mueva. Escúchame. Baja el arma. ¿Quién ha sido? Beaver James. Está fuera de sí. Conectó la alarma. ¿Control? Aquí, Control. Hable. Control, soy el Capitán James. Capitán James, escuche. Escuche con atención. Quiero que permanezca donde está. ¿Ha comprendido? Ah, ¡qué servicio! ¿Puede oírme, Capitán? ¿Qué están haciendo? Nosotros estamos aquí. Él hirió al guarda. Comandante. Aquí. Beaver llamó al control. ¿Desde dónde? Desde el pasillo 12. Vamos allá. Capitán James, ¿puede oírme, Capitán James? Soy Stryker. Creo que se dirige a la sala de control. Deme el mapa. Quiero que sitúen guardias al final de los pasillos 14 y 6 y que cierren todas las salidas. Ustedes, registren ese pasillo. Venga. Teniente. Sí, señor. ¿Han cerrado las salidas? Sí, señor. Pero ha matado a otro guardia en el centro médico. Vaya. Debió haber vuelto. Sí, pero aún se dirige hacia aquí. Avise a todos que no disparen a menos que sea necesario. Lo quiero vivo. Aquí, control. Atención. No dispare. No dispare. Control. Está ahí mismo. Está en el pasillo, justo delante de la puerta. Paul. Capitán James. Deme el arma. Capitán, le he dado una orden. Cerquémoslo. No, Paul. No quiero asustarlo más. ¡Perro extraterrestre, ya te tengo! Tiene a la Capitán Lake. Ahora voy a entrar a control y no intenten detenerme. ¡Alto! Así, sin problemas. ¡Llamen a Stryker! ¡Vamos, llamen a Stryker! Dios mío. Beaver. Es inútil, Paul. No puede oírnos. Capitán Lake, cuando yo la avise, apártese. Bien, Paul. No hay otra elección. Ya ha matado a dos personas. ¡Ahora! Es una pena. Si hubiese pensado, esperado. Yo qué sé. Es una pena.
Usted no lo sabía, era imposible. Eso no me tranquiliza. Tenía en su expediente 500.000 de millas en navales y 10 años como magnífico astronauta. Pilotó una cápsula espacial teniendo una costilla rota. Salvó a la tripulación. El mejor piloto que hemos tenido en Shadow. ¿Por qué un hombre como ese pierde de repente el sentido de la realidad y empieza a ver seres extraños? Igual que Conrad. Eso nos acerca más a una respuesta. La autopsia no ha revelado nada, pero el ordenador confirma que hallaron el área donde se estrelló el ovni. Eso no nos vale de mucho. Hacía más de 2 años que Bieber no estaba cerca de un ovni. Son demasiadas coincidencias. Debe haber alguna relación, una conexión, algo. Voy a tomar el aire. Howard Byrne le está esperando en el despacho. ¿Howard Byrne? Es la estrella de la serie de televisión que están rodando en el 5 y en el 6. Ah, sí, sí, sí. Creo que eligió un mal momento. Oh, lo lamento, pero insistió, señor. No se preocupe, señorita Ilan. Vaya, vaya, lo logré, Straker. Es usted un hombre muy difícil de localizar. La verdad es que he estado muy ocupado. Siéntese, Howard, siéntese. Gracias, sí, todos lo estamos. Bien. ¿Qué problema tiene? Es usted quien tiene el problema. ¿De verdad? Las series. Las habrá visto, supongo. Pues sí, pero no con la frecuencia que me hubiera gustado. Si no se hace algo, habrá problemas graves. Pero por fortuna tengo la solución. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Que aprueben un nuevo guión. No, ya sabe que no podemos hacer eso. Señor Straker, las series fracasarán, se lo advierto. Los guiones son viejos y trillados, toda la producción es floja y sin interés. No creo que les sirvan esas series. Y sé que a mí tampoco. De acuerdo, discutámoslo. No he venido a negociar. Quiero que aprueben ese guión. No figura en su contrato. Ah. Bien, sé que usted podría ceñirse al contrato, pero sabe, últimamente tengo unas jaquecas muy fuertes. ¿Jaquecas? Mm-hmm. Me pregunto cuál puede ser el motivo. El esforzar la vista leyendo unos guiones tan malos. Me refiero a la clase de jaquecas que me apartan del trabajo algunos días, ¿comprende? Sí, chantaje, comprendo muy bien. ¿Quién habla de chantaje? No he mencionado esa palabra. Solamente he dicho que padezco migrañas. Bueno, déjeme arreglar ese asunto, Howard. Le aseguro que le entiendo. No estoy muy seguro de ello. Posible avistamiento de un ovni. Si cree que estoy mintiendo, pruébeme. Está bien, se lo diré. No voy a aprobar el guión, Howard. Esas jaquecas que viene padeciendo pueden estar causadas por una inflamación, tal vez en el cerebro. Debería estar en la sala viendo sus secuencias. Veré esas secuencias mañana, señor Straker. Controla Sky 4. Mantenga el curso actual. ¿Qué pasa, Paul? Sky 1 se está acercando. Pronto lo sabremos. Señales de ovni negativo. Regreso a base. Hora aproximada 1400. Gracias, Sky 1. Los efectos personales de Conrad. ¿Han sido revisados? Fue lo último que hizo Bieber James. Ah, aquí hay una orden que debe firmar. Un interceptor de reemplazo para la base lunar. Me pregunto cuánto costará. Hablando de dinero, el general Henderson viene hacia aquí. Sí, ya contaba con eso. Pero, ¿qué es esto?
Notas para un argumento. Ah, creo que Conrad escribía historias de vaqueros. Se entretenía así en la base lunar. ¿Vaqueros? Beaver James creyó ver seres extraños. Por la forma de pelear de Conrad, ¿crees que tal vez estuviese viendo mentalmente? Stryker. Ha llegado el general Henderson, señor. Gracias, que pase. Le dejaré a solas con él. Gracias. General. Comandante. General. Cierre la puerta. Recibí un informe sobre el astronauta Conrad. Parece no tener sentido, pero es habitual. Luego recibí otro sobre James, que aún tiene menos sentido. Pues si está buscando una explicación, no la tengo. El comité no va a tragarse eso, Stryker. Querrán respuestas. Me envía a verle sin nada. ¿Qué quiere que haga? ¿Que me levante y le recite unos versos de Vuelve mi amor? Necesitamos más tiempo. Si hubiésemos cogido a James con vida... ¿Qué quiere decir? Yo lo maté. ¿Qué ha dicho? El arma con la que apuntaba la oficial Lake. Estaba vacía. Ah, no me venga ahora con que se siente culpable. Si no tolera el calor, no debe estar en la cocina. Está ofendiéndome. Tómelo como quiera. Está bien, todopoderoso general Henderson. Soy el responsable de todos los hombres y mujeres de Shadow. Va a romperme el corazón. Son gente entrenada trabajando bajo una enorme tensión. Oh, basta, ¿quiere hacerme llorar? Santo cielo. Por primera vez lo veo tal como es. Eso no le interesa, no le interesa en absoluto. Todos estamos bajo tensión. El padre Stryker y su rebaño de ovejas. Oiga, no me presione, ¿ovejas? Henderson. Alguien debería darle una... Usted no tiene agallas. Volvamos a la realidad. Ustedes no son más que un rebaño de ovejas asustadas y torpes. ¡Ve! ¡Ve! ¡Corten, corten! Es buena. Lo han hecho muy bien. Perfectamente. ¿Qué le ha parecido? Pues creo que bien, aunque solo es un ensayo. Sin embargo, hay una cosa. Oiga, cuando Howard dice, está ofendiéndome. Y no luego se vaya, yo respondo, Howard. Bueno, ya sabe. En fin, tómelo como quiera. Sí. En ese momento creo que debería darle más fuerza, ¿no le parece? Creo que así está bien. Vamos a continuar desde aquí. Me parece muy bien. Perfectamente. Está bien, todo lo podemos hacer. ¿Está listo? Sí, claro que sí. De acuerdo, partiremos del mismo lugar, pero mantengan el ritmo. ¿Están listos? ¡Empieza el ensayo! ¡Silencio todos! Procure fijar la vista allí, detrás de la cámara. ¿Lista, Silvia? Lista, señor. ¡Cámara! ¡Acción! Está ofendiéndome. Tómelo como quiera. Está bien, todopoderoso general Henderson. Soy el responsable de todos los hombres y mujeres de Shadow. ¿Quiere romperme el corazón? No me venga con que se siente culpable. Si no tolera el calor, no debe estar en la cocina. Son gente entrenada. Entrará después de almorzar, señor Burr. Puede abandonar el plató antes de que se encienda la luz. Por primera vez lo veo tal como es. Eso no le interesa. Todos estamos bajo tensión. El padre Stryker y su rebaño de ovejas. Oiga, no me presione, gente. ¡Ovejas! Alguien debería darle... ¿Usted? Usted no tiene agallas. Volvamos a la realidad. Ustedes no son más que un rebaño de ovejas torpes y asustadas. ¡Ve! 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 Thank you.
¿Pasa algo, señor Burr? ¿Quién es usted? ¿Qué? ¿Quién es usted? ¿Yo? Soy su doble, señor Burr. No. ¿Sabe? Últimamente tengo unas jaquecas muy fuertes. Esas jaquecas que padezco pueden estar causadas por una inflamación. Diga. Sí, señor Burr. El señor Straker está ocupado. Necesito verlo. Le llamaré luego. Me temo que eso es imposible. No debería estar en la sala 7, señor Burr. Están pasando sus secuencias. Listos para pasarla, señor Burr. El mejor piloto de Shadow. ¿Por qué pierde el sentido de la realidad de repente? Vaqueros, Beaver James creyó ver seres extraños. Tendremos que empezar. Las secuencias están programadas para las 12. Pon la 962. Señor ministro, el comandante Straker. ¿Cómo está, señor? Bastante fatigado, comandante. El primer ministro ya está en el cuartel. Tardaremos 30 minutos en llegar. Hemos estado en contacto con París, Moscú y Bonn con respecto a esto. Creo que la aprobación británica fue una mera formalidad. Las pruebas son absolutamente concluyentes. ¿Me permite? Por supuesto, señor. Es preciso hacerlo. Destruir negativo. ¿Puedo acompañarte? Paul. 142, toma 1. Me llamo Mike, ¿recuerdas? Solo he sido tu compañero durante 2 años. ¡Basta! ¿No te gusta? Yo creo que esta secuencia es magnífica. ¿Te encuentras bien? Ese hombre soy yo. Esa es mi vida. Ese era mi hijo. Ah, el jovencito. Es un actor excelente. Como te decía, este capítulo ha quedado magnífico. 147, toma 5. Ya. Hijo, ¿cómo va el barco a escala que te envié? Lo he terminado. ¿Quieres verlo? El barco, papá. Oh, sí, claro, por supuesto. Papá, espérame. Mary.
¿Cómo estás, Mary? Hola, Ed. Llegas tarde. Sí. Nos divertíamos tanto que creí que otra media hora... ¿Podrías venir una semana más tarde el próximo mes? Digamos, el 18. ¿El 18? Sí, está bien. ¿Mary? Johnny quería enseñarme algo. Creo que es mejor que te vayas. Se lo explicaré a Johnny. Bien. Adiós, Ed. Santo cielo, ¿qué ha pasado? ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, espera! No. ¡Johnny! ¡Papá! ¡Cuidado, Johnny, cuidado! 2-2-9, toma 2, acción, ya. ¡Basta! 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 Está bien, Corten. Vaya, había visto actuar, pero tú te llevas la palma. ¿Qué te ha ocurrido? Vosotros tomáis mis recuerdos, mi alma, mi vida y la plasmáis en esa pantalla. Es que te has vuelto sentimental. Estamos todos en el mismo negocio, hacer películas bonitas para las masas, ¿no es así? Escucha, Paul. Mike, o como te llames, es igual. Eres parte de una pesadilla, de esta pesadilla. Todo lo que he visto vive solo en mi imaginación. ¿Qué? Quieren destruirme. Hacerme creer en la irrealidad. Conrad, Beaver James, debieron de pasar por lo mismo. Tienes que ayudarme. La verdad es que no sé de qué hablas. Estoy hablando de ti, Paul, de mi pesadilla. Debo volver. Necesito tu ayuda, la ayuda de Paul Foster. Tú estás loco. Estás loco. Estás loco. Estás loco. Yo lo haré. No son más que un rebaño de ovejas asustadas y torpes. ¡Ve! Estás loco. Estás loco. ¡Ve! Estás loco. Estás loco. Estás loco. Estás loco. Estás loco. ¡Loco! Estás loco. Estás loco. Luz roja, señor Burr. Y quiero una reacción fuerte de enfado en la escena en la que tira el arma, ¿de acuerdo? Ajá. ¿Y qué le parece una mirada irónica de reojo, Paul, cuando dice... Bien, bien. Quiere hacerme llorar, ¿eh? Si lo prefiere. Bien, la que sigue. La 147, toma 1. ¡Acción! ¡Listos! ¡Acción! Me está ofendiendo. Tómelo como quiera. Está bien. ¡Un momento, Corten! Por favor, que guarden silencio en el plató, Frank. ¡Quiero silencio absoluto en el plató! ¡La luz roja está encendida! De acuerdo, empecemos de nuevo. ¡Adelante! ¿Listos? ¡Se rueda! 147, toma 2. Hola, Hogwarts. ¿Cómo va todo? Está ofendiendo. Tómelo como quiera. Está bien, todopoderoso general Henderson. Soy el responsable de todos los hombres y mujeres de Shadow. Va a romperme el corazón. Son gente entrenada, trabajando bajo una enorme tensión. ¡Basta, basta! ¿Quiere hacerme llorar? Santo cielo, por primera vez lo veo tal como es.
¿Pero qué rayos está ocurriendo aquí? ¡Frank! Pero señor, ¿qué puedo hacer? Ese tío está loco. Adelante, sigamos con la producción. Enciendan todos los reflectores de nuevo. Espero que no haya más interrupciones. Oye, Frank, ¿cómo vamos con el horario? Pues a este paso hoy no saldremos de aquí. Howard. Si están buscando una explicación, no la tengo. Howard, tranquilícese, por favor. Necesitamos tiempo. Si hubiésemos cogido a James con vida. Howard, escuche. Yo lo maté. Howard. El arma con la que apuntaba la oficial Lake estaba vacía. No me venga ahora con que se siente culpable. Si no tolera el calor, no debe estar en la cocina. Está ofendiéndome. Tómelo como quiera. Está bien, todopoderoso general Henderson. Soy responsable de todos los hombres y mujeres de Shadow. Va a romperme el corazón. Son gente entrenada, trabajando bajo una enorme tensión. ¡Basta, basta! ¿Quiere hacerme llorar? Santo cielo, por primera vez lo veo tal como es. A usted no le interesa, no le interesa en absoluto. Todos estamos bajo tensión. El padre Straker y su rebaño de ovejas. No me presione, Henderson. ¡Ovejas! Alguien debería darle una... ¿Usted? Usted no tiene agallas. Volvamos a la realidad. Ustedes no son más que un rebaño de ovejas asustadas y torpes. ¡Ve! 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 Esperen. Paul. Menos mal que recuperó el control. Creí que iba a matarme. ¿Cómo se encuentra? Agotado. ¿Causé yo todo esto? Bueno, no es demasiado grave. La conexión era un mineral. Conrad debió encontrarlo cerca de donde se estrelló el ovni. Tenía una especie de poderes alucinantes. Lavaba el cerebro de quien lo tocaba. ¿Extraterrestre? Sí. Depositado de algún modo por el ovni que se estrelló en la base lunar. Un engañabobos. Sí. Destinado a la mente.